Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Cable Noticias al mediodía. Les vamos a presentar los hechos más importantes en Colombia y en el mundo. Comenzamos hablando de la declaración entregada hace apenas unos minutos en Bogotá por parte de los guerrilleros de la FARC que fueron indultados y excarcelados. Los insurgentes se encontraban pagando condenas por delitos políticos y algunos de ellos viajarán a La Habana para participar de la mesa de conversaciones. Sebastián Díaz tiene los detalles de lo dicho por los guerrilleros. Sebastián, muy buenas tardes y cuéntenos qué es lo último. ¿Qué tal, Johanna, televidentes? Muy buenas tardes. Así es, dos de los 30 guerrilleros que recobraron la libertad acaban de leer un comunicado hace pocos minutos. Recordemos que ellos hacen parte de ese grupo de 30 guerrilleros que recibieron un indulto por parte del gobierno nacional, según el presidente Santos, como un gesto de paz para avanzar, para agilizar el proceso de paz que se adelanta en La Habana con la guerrilla de las FARC. ¿Quiénes lo leyeron? Fueron dos guerrilleros, Sandra Isaza y Carlos Antonio Ochoa. Cabe recordar que ellos recobraron la libertad hace menos de 24 horas y del comunicado yo les quiero resaltar, antes de que ustedes televidentes lo puedan escuchar completo, varias frases. El primero es que ellos reconocieron ese gesto de paz del gobierno nacional, ese indulto, como un gesto de paz. Además, aseguraron que primero van a luego de recobrar la libertad van a trabajar por la resocialización de esos acuerdos y también de ellos como persona. Abogaron por que se respeten los derechos humanos de ellos y también que tengan educación y trabajo. A su vez, también pidieron que en las cárceles haya una especie de patio para los guerrilleros, porque según ellos hay una grave situación en las cárceles. Pero prefiero mejor que ustedes vean una parte de la lectura de ese comunicado por parte de estos dos guerrilleros de las FARC. Esperanza y trabaja con optimismo de que algún día, no muy lejano, el país tenga cambios estructurales que permitan vivir en paz con justicia social. Reconocemos en el presidente Juan Manuel Santos el uso de la figura del indulto. Este gesto de voluntad es importante, ayuda al proceso y nos da la seguridad de que sí es posible dar pasos trascendentales para iniciar la construcción de una nueva Colombia. Por consiguiente, esperamos que esta facultad no sea la última utilizada en el trayecto de la terminación del conflicto armado. Agradecemos a las entidades estatales, a la coalición Larga Vida a las Mariposas y al grupo de abogados y abogadas que acompañan, apoyan y lideran el proceso de excarcelaciones. Nuestro compromiso se encamina a que entre todos construyamos una sociedad incluyente, con salarios justos, una patria soberana, digna, equitativa, para que las nuevas generaciones disfruten de bienestar social. Estamos prestos a coayudar en este propósito. De igual forma, invitamos al pueblo en general a unirse a esta noble causa. Es necesario que el país conozca la difícil situación que padecen los prisioneros políticos en Colombia. La crisis carcelaria que se extiende a todos los colombianos privados de la libertad debe ser atendida con urgencia. Que se haga efectivo el compromiso adquirido por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, con el comandante Timochenko, de patios únicos para los prisioneros de guerra de las FARC, próximos a ser beneficiados por la amnistía más amplia posible en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. Además de medidas efectivas para atender la salud, la educación y respeto por los derechos humanos de todos los prisioneros. Reconocemos y apoyamos el trabajo de las delegaciones del gobierno y de las FARC por el valioso trabajo desarrollado en la búsqueda de ponerle fin al conflicto armado, lo cual permitirá edificar una paz estable y duradera. Decidimos convertirnos en promotores y promotoras de paz. Trabajaremos en una primera etapa por socializar los acuerdos logrados en La Habana.
A mediano plazo, en calidad de prisioneros, nuestros esfuerzos estarán destinados a que nuestros compañeros tengan mejores condiciones de vida, ya que somos testigos sobrevivientes de las graves condiciones a las que son sometidos los presos en Colombia. De esta forma ayudaremos a encontrar otras alternativas distintas a la cárcel para sancionar faltas y delitos. Hay mucho por hacer y bastante por construir. Esperamos podamos materializar nuestros sueños y deseos. Asumimos el reto de trabajar por la reconciliación y la verdadera paz. Ese es nuestro compromiso con el país, porque nuestra razón de existencia es el bienestar de todo nuestro pueblo. No hay paz sin libertad. Primer grupo de combatientes indultados de las FARC-EP. Gracias.